Dime nombre, apellidos, falla y sector. Mi nombre es Ana y voy a la falla Rivera Convento Santa Clara Telefónica y al sector Pilar San Francisco. ¿Cuántos añitos tienes? 8. ¿En qué curso estás y qué, cómo has acabado el año y cómo te han salido las notas? A ver, las notas, bien. Hace unos años que reúne regular, pero este año bien. Voy al curso segundo y voy a pasar a tercero. ¿Tu acto de la preselección del sector se te hizo muy pesado o te gustó? Me gustó, pero un poquito cansancio, pero luego era muy chulo y quería repetir. ¿Qué sentiste cuando oíste tu nombre? Pues pegué un suspiro, pero eché a llorar y a llorar y ahora no paran de decir cómo lloraste, ¿eh? ¿Cómo lloraste? ¿Estaba tu familia cerca allí? Sí, alguna de mi familia y luego mi falla. ¿A quién miraste primero cuando oíste tu nombre? A mis padres y al jurado. ¿Y esperabas que te eligieran a ti ese día? Bueno, mis amigas decían que iban a salir las que han salido y nosotras tres decíamos que no íbamos a salir. Y el día que salimos empezaron, ¿lo ves? ¿Y a tus compañeras que salieron contigo? O sea, ellas también pensaban que eso, pero ¿tú lo pensabas? Sí, yo pensaba que ellas iban a salir porque a lo mejor yo aún tenía alguna posibilidad, pero ellas no se me parecían. ¿Hay alguna amiguita de tu sector que vas a echar de menos de todas las que se presentaron contigo? Sí, todas y una especial una porque también es mi amiga mía, porque le conocí, porque el año pasado estábamos juntas todos los días en fallas porque nos conocimos un día en fallas y no parábamos. Entonces cuando nos enteramos de que las dos íbamos a hacer falla mayor infantil juntas, pues íbamos todas juntas con Sandra, Claudia y todas las demás. ¿Cómo te llevas con tus compañeras seleccionadas? Muy bien. ¿Qué le dirías al resto de amiguitas que no han tenido la misma suerte que tú? Es que no pasa nada, que lo importante es disfrutarlo y haber pasado por todo el año y que no se me preocupen. ¿Qué te parecieron las preguntas del día de la preselección? ¿Bien, normales, durillas? Pues eran normales, lo que pasa es que era el único. O sea, todos eran en español. Lo que pasa es que había un chico, que no me acuerdo cómo se llama, que me hablaba valenciano. Yo hablaba, respondía a mitad valenciano y a mitad castellano. ¿Sabes si los papás te van a esperar, o sea, te van a preparar algún traje para el día de la fonteta? Pues no sé, a lo mejor, pero yo creo que no. ¿Sabes decirme a quién les compran los papás tus trajes de fallera? Sí, a Amparo Fabra. ¿Cómo esperas vivir el acto de la fonteta? Pues seguro que es súper divertido. El jurado será muy majo, como todos los años. Pues chulo. Te hace ilusión, ¿verdad? Mucho. ¿Te vas a poner nerviosa o eso está chupado? A ver, un poquito nerviosa, pero ya, como ya pasó la preselección y todo, pues, y seguro que no salgo, pero a lo mejor puede salir. Pues, yo un poquito más. ¿Crees que te van a elegir para la corte del 2017 o lo ves muy difícil? A ver, seguro que son súper guapas todas, pero a lo mejor puedes salir y a lo mejor no sé. Si te dijeran que puedes ser fallera mayor infantil de Valencia, ¿qué pasaría? Pues, que me emocionaría un montón. Ay, ya se me irían todos los niños y diría, pues ya salí, pero... ¿Te hace ilusión pensarlo o solo con ser de la corte te es suficiente? Pues también hace mucha ilusión, pero con la corte es suficiente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fallera? Pues cuando me peino, cuando me he visto, con mis amigos de la falla desfilar, me gusta todo. ¿Qué tal llevas lo de ponerte los rodetes? Muy bien, lo que pasa es que a principio de año me dolían y decía, ay no, los rodetes no. Y luego cuando ha ido acabando el año, ya me encantaban los rodetes porque tenían como un cosquilleo. ¿Qué actos de tu falla son los que más te gustan? Pues creo que todos.
¿Hay alguno en especial? ¿Qué más? En mi falla hace muchas meriendas, pero de la falla me gusta, de las fallas, la ofrenda y muchas más cosas. ¿Hacéis globotas, juegos y todo eso? Sí, en muchas meriendas hacemos juegos, hacemos, por ejemplo, en mi presidente y yo somos de la misma edad y lo cumplimos 2 años el mismo mes. Entonces, justo el día de mi cumpleaños, el de mi presidente Carlos, no era ese día, pero muy cercano, nos trajeron una tarta y nos hicieron disfrazarnos de Minions. Era la fiesta como de Minions. Y eran muchos fuegos y era muy divertido. Imagínate que eres seleccionada para la corte del año que viene. ¿Te va a molestar que te hagan muchas fotos todos los días o lo ves como algo normal? Pues lo veo normal, pero luego cuando ya lleve mucho tiempo será un poquito ahí, ya tendré mucho calor, ya está muy agobiada. ¿Cómo debe ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? ¿Qué cualidades crees que debe de tener? Yo creo que debe ser educada, se tiene que saber comportar y tiene que tener todo lo que necesita una fallera de verdad. ¿Crees que debe de hablar valenciano o da igual si habla el castellano? A ver, si habla en su casa valenciano, pues mejor, pero si habla en su casa castellano, pues no pasa nada, pero que hable en valenciano por lo menos con la gente o en actos falleros. ¿Cómo llevas tú el tema del habla en valenciano? Pues, bueno, porque en el colegio, claro, de valenciano, y luego con las fallas voy más avanzada en el colegio, pero más o menos. ¿Pero lo hablas con los papis o algo en casa? No, yo hablo en castellano. Si te dijeran que puedes cambiar alguna cosa de las fallas, ¿qué harías? Nada, porque es que a mí las fallas me encantan como están. ¿Pondrías más actos infantiles en los casales, quizás? O sea, más juegos falleros para los chiquillos, más para vosotros, muchísimas más cosas. Pues no sé, porque es que en mi falla hay mucho, entonces no sé qué habrá en las otras fallas y todo eso. ¿Y no ir al cole la semana de fallas? A ver, en mi colegio yo nunca he ido en la semana... Bueno, sí, pero este año no he ido porque... Este año y el otro no he ido porque mi hermana el año pasado fue fallera mayor infantil, también salió preseleccionada, y este año y no hemos podido, entonces... Pero creo que en mi colegio hay un poquito de falla, un poquito de colegio en fallas y mitad de vacaciones de... Pero si lo quitaran esos días de los principios de fallas, ¿no sería mejor? Sí, mucho. De las próximas visitas que vais a tener y jornadas convivencia con el jurado, ¿qué vas a vivir muy pronto? De todas las que te han dicho o has oído de algún mayor, por ejemplo, tu hermana el año pasado tuvo que ir a Calvestra y todo eso, ¿tu hermana te habrá contado algo? ¿Qué es lo que más te gusta de...? Pues todas las pruebas que ha hecho, que muchas veces me ha contado alguna payasada que han hecho el jurado, pero otras veces decía que se tomaban todo en serio. En caso de no ser seleccionada para la corte, ¿qué pasaría? Pues no sé. ¿Te lo vas a tomar mal o te pondrías triste? A ver, si no saliera, un poquito triste, pero si salgo, a lo mejor lloro, pero de alegría. Muchísimas gracias, Ana. De nada. Mucha suerte en la Fonteta. Gracias.